Hola amigos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En este video estaremos hablando sobre una extraña fotografía de la NASA que se muestra un cubo negro en el sol. Según las fuentes investigadas, un cuadrado negro se pudo observar en una fotografía solar que despertó todo tipo de interés hacia el fenómeno OVNI. Según los datos investigados, la NASA compartió una imagen tomada desde su observatorio solar y heliosférico, por sus siglas en inglés, SOHO. Muchas personas notaron un cuadrado negro sobre la superficie solar en el tercio superior de la imagen. Según los datos investigados, muchas personas mencionan que podría tratarse de un objeto volador no identificado o una nave extraterrestre. Según los datos investigados, la NASA y la Asociación Espacial Europea, por sus siglas ESA, la nave SOHO ha estado tomando fotografías del Sol desde el 1995. Estas imágenes son enviadas a la Tierra para su análisis y estudio. Según los datos investigados, muchos envíos de estas imágenes se pierden datos y la calidad de las imágenes tomadas en la órbita. Según los datos investigados, Bernhard Fleck, uno de los científicos encargados del proyecto SOHO, descartó por completo la presencia de objetos voladores no identificados y explicó cuál fue el origen de la figura geométrica sobre la fotografía del Sol. El científico menciona que se trata de un bloque negro de telemetría dañado, según expresiones a la prensa. Para que lo comprendas de una manera sencilla, se trata de una falla en la imagen en sí generada por un error de transmisión entre SOHO y la Tierra. Cuéntame tú, ¿qué crees sobre estas imágenes mostradas por la NASA? ¿Será real la afirmación del científico? ¿O será otro pretexto para ocultarnos la verdad sobre la vida extraterrestre? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde Más Allá del Trabajo Social, nos vemos en el siguiente proyecto.